Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size to, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Bienvenidos al Don de la Palabra. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos cuatro caballeros totalmente diferentes, pero que van a tener cosas en común. Las voy a presentar ya mismo, así nos sacamos la duda de quiénes eran. Él es locutor, conductor, desde hace años la cara de las noticias en América 24. Eduardo Battaglia. Hola, Edu. Hola, Alvero. Un gusto gracias, tenerte. Señor. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Él es músico y compositor, responsable de las melodías más famosas de los musicales argentinos. Martín Bianchetti. O Bianchetti. Bianchetti. Italiano es Bianchetti. Yes. Un placer, Martín. Él es meteorólogo y científico. Vive en la nube, pero con los pies sobre la tierra. Mauricio Saldívar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, anda? Mauri, Moris. Hola. Y él hace magia desde los 8 años con una cajita regalada por su abuela. Su exposición y perseverancia lo hizo famoso. Pablo, el mago sirviente Cavaleiro. Aquí estamos, muchas gracias. Un placer. Siempre está igual con la galera. No te la podés sacar. Jamás. La galera es parte de la galera. La pelota no se mancha y la galera no se saca. Totalmente. Es así. Bueno, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. ¿Están todos cómodos? Gracias por invitarme. Bueno, acá hay Campari riquísimo, preparado por los chicos de acá que son unos genios. Hay agüita. Y ya largo la pregunta. A ver. Mira cómo me mira, una mirada. Pero, no, bendita, la bendita tú eres. La postura es muy, muy. Es que yo soy profesora muy de chopra, yoga. Muy chopra. Es que sí. ¿Cómo lo captaste? Qué bien, ¿eh? Sí, sí, soy profesora de yoga. Y es como Lindo. Que así me encanta. Uno recibe y percibe mejor a los demás. Si tuviesen el don de saber el futuro, saber qué va a pasar, o sea, vos conoces a alguien y sabes que si conoces el amor de tu vida y sabes qué va a ser el amor de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Harían uso de ese don? ¿No harían uso? Había una película que se llamaba Click, sí, no sé si se acuerda, de Adam Sandler, que el tipo tenía un control remoto y que estaba muy cansado y quería adelantar su vida. Y después se dio cuenta que, al final de la película, que no tenía mucho sentido. ¿Puedo abrir el juego? ¿Abra juego? Categórico. Me encanta, Edu, me encanta, sí. ¡Pum! No quiero saber nada. Nada. Nada, pero absolutamente nada. Nada, nada. Nada. Vas, siento que uno está perdiendo con todo lo que puede implicar saber el camino que uno va a recorrer. Creo que estás perdiendo la esencia, ¿no?, de la vida. ¿Y te gusta esta cosa de que la vida te sorprenda? Permanentemente. A veces no es del todo, no es del todo feliz lo que a uno le pasa, pero sí. Sí, es parte del juego. ¿Cuál fue la sorpresa así inesperada que te sucedió que decís, wow? No me la esperaba esta. Bueno, sorpresas que tienen que ver con la vida de pareja, encontrar una persona que hacía mucho tiempo que no veía, y esas casualidades que uno dice, pero, para, ¿me está pasando, en serio? Ir con una moto y encontrar a esa persona después de 2 años de no ver, casi terminar con un corte abrupto, y bueno, y que empiece a partir de ahí una historia linda. Es una sorpresa que no cambio. Ay, qué lindo, una segunda oportunidad, me gusta eso. Sí. Qué lindo. ¿Querés más? No, me encantó. ¿Querés más? No, me encantó, no. Lo que ustedes quieran. ¿Mauricio? Bueno, a mí, solo para mi profesión, solo para ser meteorólogo. Sería millonario. Sería, pero, claro. ¿Sabes ¿no? qué? Me llenaría de dinero. Pero no, porque no soportaría saber lo que va a pasar. Yo creo que para un ser humano normal, debe ser insoportable saber, y lo relaciono con esta otra película, vos hablabas de Click, sí. Pero El Día de la Marmota, o no también, recuerdo cómo se llamaba, también. en
en otros lugares. El Día de la Marmota, donde vivía cíclicamente. Sonando, claro. Sí, con Andy y él McDowell. Sabía lo que iba a pasar en ese día, con Andy McDowell y... Pero no recuerdo, un actorazo también, actor, sí, no me acuerdo. Pero él sabía lo que le iba a pasar en ese día. Bill Murray. Él sabía lo que le iba a pasar ese día y era un solo día. Me imagino saber lo que va a pasar en tu vida, saber lo que le va a pasar a tus seres queridos, lo bueno y lo malo. Creo que no sería fácil poder entender todo eso. Sí me serviría, pero ¿sabes qué? Para el trabajo. Para trabajar. ¿Y vos tenés ahora, tenés como esa cosa del el timing, del pronóstico con los años? ¿Tenés tus cábalas, tus propias, más allá de la paratología que hay? Sí. ¿Tenés? No. Mi abuela, yo te digo, mi abuela tenía juanetes. Le dolían los juanetes y llovía. No fallaba. Ella decía, hoy llueve porque mueven los juanetes. Y de verdad no fue. Eso es sensibilidad, el cuerpo, no sé, el cuerpo lo sabe antes. Todos somos meteorosensibles. ¿Alguien tiene cicatrices? Sí. Bueno, les ha picado la cicatriz. Sí. Pero eso es porque los pequeños cambios de temperatura, de humedad, producen que nuestra piel se contraiga y se dilate de diferente manera. Y al tener una cicatriz, en la zona de la cicatriz, esa dilatación o contracción es diferente al resto. Entonces, cuando te pica, generalmente es porque hay un cambio de las condiciones atmosféricas que no generalmente están relacionadas con la probabilidad de que ocurra un evento meteorológico como lluvia o tormentas, pero suelen darse antes de que pase. Entonces, ahí está la explicación de eso. Oh, tengo un montón de cosas más interesantes. ¿Y qué más pronosticás así, aparte de...? No. En un cumpleaños debe ser terrible, ¿no? Desde que va a pasar mañana hasta... Mi suegra tenía una planta donde también, por razones naturales, cuando no llovía, las hojas estaban verticales, pero cuando iba a llover, las hojas se ponían en esta posición para recibir mayor cantidad de agua. Hay muchas plantas. La piña de los pinos sirve como un indicador de humedad. La piña, no el fruto, lo que nosotros mal decimos ananá. No, la piña de los pinos. La piña piñonera, como dicen. La que cae en un momento. Exacto. Muy buena para hacer asadito, para beber el fuego. Ya tenemos quien nos invite. Seca, porque si no se prende nada. Pero vieron que tiene como una especie de pedacitos, hojitas, bueno, que se separan o se juntan de acuerdo a la humedad. Mira. Y otro dato más. Los animales son tan meteorosensibles como nosotros. Y los grillos son conocidos en algunos países como los termómetros de los pobres. Porque de acuerdo a la cantidad de aleteos que hacen, uno puede hacer el cálculo de la temperatura. Mira vos. O sea que hay mucha... ¿Se escucha o se ve el aleteo? No, el aleteo solo se escucha. Solo se escucha. Pero vos, haciendo una cuenta, podés saber cuántos grados Celsius tiene la temperatura. Hay muchísimos animales que su comportamiento se basa en las condiciones ambientales y, de hecho, una de las formas de dividir al año en estaciones está la forma meteorológica, que es el primero de cada uno de los meses en lo que comienzan las estaciones. Para los meteorólogos comienza la época del año. Lo tenemos por convención todos los 21 de septiembre, marzo, junio y diciembre. Pero la otra forma, la astronómica, que varía, y voy a desmitificar algo. A ver. Hace 600 años que la primavera no comienza un 21 de septiembre, por lo menos acá. Y faltan alrededor de 60 años para que caiga el momento astronómico que marca los inicios de las estaciones. Faltan alrededor de 60 años. Pero la otra forma es mediante el comportamiento de los animales, la fenología. Ya. Entonces, la migración de ciertas aves... La época de aparamiento, de... O sea, eso no es para irnos de tema, porque si no podemos hablar de meteorología y nos matamos. Toda la vida. Te hago el programa entero. Claro, pero me interesa, muy interesante. Todos somos sensibles a las condiciones atmosféricas. Perfecto. Igual quería meter un bocadillo. Sí, dale, Mauricio. Yo siento que las hormigas van más rápido cuando está por llover, por ejemplo. Tiene una explicación. Bien. O sea que no es el Campari que Mauricio también está haciendo. Vamos a hacer como él. No voy a develar todos los secretos. No, okay. Okay. Eso me ¿Vos qué harías, Martín? ¿Te bancarías yo, saber? ¿Te bancarías? Ya que estamos con lo fílmico, esta película Yesterday me despertó una fantasía maravillosa del tipo que se despierta en otro plano cuántico y en un cumpleaños empieza a cantar Yesterday y le dicen, ¡ay, qué linda canción! No existían los Beatles. No existían los Beatles, claro. En esa... Y yo creo en lo cuántico. O sea que, digo, el futuro es algo que, de alguna manera, quizás también ya lo estamos armando, ¿no? Sí, a mí, si querés, mi fantasía sería...
en el futuro escuchar por la radio un tema que es un tremendo hit y entonces hacerlo yo. Que diga antes, claro. Pero, a ver, pero a la consigna que fuimos desde el principio, si vos tuvieses la capacidad... Sí, lo aceptaría totalmente. Lo aceptarías y diría... Sí, me encantaría. Ay, me encanta, te afanarías todos los... Toda la música, claro, y los musicales pero, que se estrenen ¿qué, en... Pero ¿qué haría? Claro, serías un... Imagínate. Iría desde Mozart hasta, no total. Sé... Hasta igual, algo ya... Ah, voy a decir un par de cosas que son, parecen raras, pero, por ejemplo, antes que existiera Disney haciendo La Bella y la Bestia, yo estaba obsesionado con La Bella y la Bestia. Lo que pasa es que no encontraba pares y socios. Se la propuse a Miguel Ángel Solá, imagínate la cara que me puso. Yo de bestia te hago, pero no. Me vi las versiones de todo, una checoslovaca que era muda. Estaba obsesionado, leí todas las versiones que había y después lo hizo Disney, o sea... Digo, no es ¿y ahora, que... ahora qué se te ocurre? Porque juntamos, hacemos una vaquita y te hacemos no, un y, sí, hay una apuesta. Lo último, ¿no? Sí. Es que ya lo que se me ocurrió ya lo hizo. Ah, lo hicieron. Bueno, pero empecé otra cosa. No, obvio, sí. Está muy bien. Estoy en eso. Cabaleiro, el mago sin dientes. ¿Qué te puedo decir? A ver, es una pregunta muy particular para un mago. Precisamente, ¿por qué? Porque te podría decir que el tema de los dones, yo creo que todos tenemos dones. Todos los seres humanos... tienen un don. En algunos están más desarrollados y en otros están menos desarrollados. Yo, te soy sincero, a mí me encantaría. ¿Por qué me encantaría? Particularmente por lo que a mí me toca de muy chiquito, que siempre me dediqué a esta profesión, a la magia. He estudiado de muy pequeño lo que es crear una ilusión. Y cuando un mago, un ilusionista, crea una ilusión, crea un juego de magia, yo ya sé lo que va a pasar. Ahora, te lo puedo decir tanto en el juego como también un poco en la neurociencia. Un mago, cuando estudia esto como profesión, empieza a desarrollar ciertas habilidades a las cuales hoy por hoy yo desarrollo constantemente y las pongo en práctica, de que no sé si llamarlo don, pero sí sabes lo que va a pasar luego antes de que la gente que esté a tu alrededor lo sepa. ¿Un segundo antes, un minuto antes o bastante tiempo antes? A veces me pasa bastante tiempo antes. A veces me pasa al segundo, que sé lo que va a pasar. Pero también no te diría que uno, porque si no diría, ah, tengo evidencia. No, hay cosas también que uno las ve y tal vez hay gente que las pasa desapercibida y puede tener una información. Yo, por ejemplo, vos estando sentada ahí, yo puedo hacer una lectura tuya. Y esa lectura que hago no es que yo tenga un don, sino que otro no desarrolla esa, tal vez, habilidad que uno tiene en hacer una lectura de una persona. Efecto escáner. Bueno, exactamente. Claro. Bueno, yo tengo un don. El don de adivinar. Que si mi productora no le voy al corte ahora, me mata. ¡Vamos al corte! Y ahora la consigna es la siguiente. ¿La? Consigna. ¿Sintieron o estuvieron alguna vez enamorados de la persona equivocada? ¡Chan! Si vos decís, este muerto en el placar que tengo, mamadera, ¿qué hago? ¡Chan! Y esas son cosas bien de adentro, ¿no? No me importa que me digan quién es, claro, sino que me describan la circunstancia. Yo esperaba que abra el mago. No, no, pero... Si querés pero Eduardo, abro. Si querés, abre, no es, dale, dale, Pablito, si querés, arrancamos, abrí, dale, dale. Ni desapareció. Mirá, Martín se agarró el campal y se acabó. Claro, ahora no, voy a preparar el mío también. Ahí va. A ver, ¿qué te puedo decir? La verdad. He estado enamorado, sí. Muchas veces estuve enamorado. Ahora, la pregunta puntual... De la persona equivocada. De la persona... Es que vos decís, fue la persona equivocada, y si ya consideras que fue la persona equivocada,
te desenamorás automáticamente. No, pero mirando para atrás. O sea, y me he enamorado. Y claro, es que yo creo que todos entonces nos enamoramos alguna vez de una persona equivocada. No, no, señor. No, y tampoco, perdón, y tampoco es que te desenamorás como si fuese una larga. Claro. Claro. Pero mi pregunta, a ver, ahora yo te hago una contrapregunta. Sí. Personas que han pasado en tu vida que vos te hayas enamorado, una vez que terminó ese amor, ¿qué pensás? Que... No, pero hay gente que te deja... Como cuando haces una mala inversión. Estuviste poniendo tiempo, energía, esfuerzo en alguna persona que no era para vos. No importa si era mala o buena esa persona. No era la persona para vos y eso no iba a funcionar. Sí, eso es lo que pregunto. Si querés contestarlo, contestalo. Si no, todo bien. Pero puntualmente eso, viste que obvio que uno cuando termina una relación, la relación es como que no va más. Y habré estado equivocado de enamorarme de la persona equivocada, seguramente, sí. Yo creo que sí. Vos sabés que es como resuelve cada uno y con el sentido práctico que toma la vida, ¿no? Hay gente que es muy práctica, que como dice Pablo, se desenamora y listo, y cambié de rumbo y me he equivocado. Ay, sí, los envidio mucho esos prácticos. Bueno, compartimos la envidia porque creo que no es sencillo. No. Y hay gente, me tocó conocer un familiar, un tío, que no solamente se enamoró de una persona, quizá en el momento era la persona equivocada porque no se daban las circunstancias, y después de 60 años fue a buscar a esa persona. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es decir, y esa persona estaba en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y pasaron sus últimos años juntos. ¡Qué lindo! Bueno, es una historia hermosa. Digo, pero son historias hermosas, pero digo, en algún momento él sintió que no era el momento, o que no era la a persona. Ver, pero o que lo sintió él por él o todo el entorno, porque a veces lo que sucede también es que todo un entorno te hace sentir que uno es como que tenés mandatos y situaciones que vos decís, pero ¿por qué yo estoy eligiendo a esta persona? Esto es lo que quería mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amiga para mí. No lo que yo quería para mí. ¿Y a tu tío le pasó algo de eso o fue que no dieron las circunstancias? Mira, yo creo que en el momento no se dieron las circunstancias. Hay mucho de capricho también, ¿no? En las situaciones de amor, de decir, y voy a insistir. Y voy a intentar de otra manera, y si la primera estrategia fue tal, voy a modificarlo. Y después cuando no va, no va. No, claro. No va, pero digo, guardarte un resto para después del paso, no de 5 años, ni de 10, ni de 15, de 60 años, ir al pueblo y buscar a esa persona y encontrarla. Y que digo, bueno, siga todo intacto, ¿no? Que sigue intacto. Qué barra. Si no era equivocada. No, era el amor de su vida, claramente. Martín. Yo pienso que es como una, discúlpame, una construcción que tiene que ser conjunta, lo del amor. Lógicamente que va a tener idas y venidas, pero si hay un sentimiento original fuerte, uno va construyendo una relación que, como toda relación, puede tener altos y bajos, pero creo que es poco, o por lo menos yo no lo entiendo así como que llegado un momento uno dice me enamoré de la persona diferente o no, una persona distinta. Es más, a ver, si se quiere, es como más superficial que cuando llegas al amor profundo y de verdad que el amor va cambiando, ¿no? Con los años de sí. Intensidad y de situación. Esto es que a lo mejor, no sé, te conociste en un lugar determinado, con unas circunstancias dadas determinadas, y pensaste que sí, después te diste cuenta que nada que ver. Que... Yo soy muy joven, ¿no? Claro, no, perdón. La pregunta es si a través del tiempo y los conocimientos de que las aves van y vienen, quizás te ayudó a definir una tarea imposible. Claro, lo más difícil es superar, creo yo, en el caso de cuando uno está enamorado, que ese amor del cual vos estás enamorado no sea correspondido. Eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor que te puede pasar. No ser correspondido. Que viene. No me queme los temas porque a lo mejor es el que viene, caballero. Por eso soy mago. Es evidencia. Ahí está el don. No mate tópico, por favor. Martín. Yo necesito 3 programas para hablar de esto. Pero me encanta. Me encanta. Voy a nombrar una que fue, digamos, la más colorida de que era que yo arranqué tocando, ¿no es cierto? Tenía mis bandas y en un momento empecé a tocar con cantantes también. Y tocando con esta cantante, no la voy a nombrar, obviamente. No hace las falta. Iniciales todavía. No hace falta. No es el tema acá, ¿eh? No voy a nombrar a Lady Gaga porque... Ay. Yo te veía que eras Bradley Cooper. Bradley Cooper. Es el don de no callar ese. Claro. Bueno, nada. Y yo
Era imposible esta relación, era imposible bajo muchos puntos de vista. Pero yo estaba loco por esta mujer, loco, loco. Me acuerdo que la veía a la mañana en Mendoza, en una gira. Mirá vos. Y dije, no puede ser que sea tan linda a la mañana, recién levantada, ¿viste? Estaba fascinado. Pero dije, no, no me va a dar ni bola por varios motivos. Igual yo trabajaba, o sea, el trabajo lo hacía. Mi trabajo, además de tocar y de componer para ella, hacía el trabajo de seducción porque no lo podía evitar. Y en un show, en San Luis, creo, me tira con una onda en el escenario y a mí se me cae la guitarra al piso. Una cosa de loco. Y está jodiendo. Sí. Y en Mar del Plata estoy haciendo toda la gira. Me encanta toda la gira. No. ¿Qué pasó después que se te cayó la guitarra? No, seguí tocando, la agarré del piso. Pero se dio cuenta que lo movilizaste. Obvio, más bien. ¿Y no se comentó eso? No hablamos de eso, no. Porque lo que pasa en el escenario... Se tocaba el pelo, el escenario. Estaba recordando cosas. Exactamente. No, es que entre los artistas lo que pasa en el escenario... Es verdad. De verdad, ¿eh? Queda encapsulado ahí. Sí. Bueno, vos haces teatro así. Por eso... Y bueno, después, en esa época el rock viajaba en rock y la música pop viajaba en micro, o sea que también íbamos en micro y nos sentábamos juntos. Y había un mínimo roce, pero mínimo, que ya... No, ya me di cuenta que estaba loco. Bueno, Mar del Plata, Hotel Provincial, músicos, técnicos, y me llama a la habitación. Bueno, y ahí les voy a resumir la historia. Comenzó una cosa rarísima que fue tan fuerte y tan equivocada este vínculo que yo estaba con ella, teníamos que escondernos del resto del mundo. Estaba a las 3:30 de la mañana en el Hotel Provincial tomando un café y aparece mi novia con un bolso. Yo estaba de novio. ¡Qué linda escena! Olvidado. Mirá la locura. Por supuesto... Todo terminó muy mal. Quedé... ¿Cómo tiene que ser? ¿Quién era la persona equivocada? ¿La novia o la cantante? Ella era la persona equivocada. Después fuimos muy amigos. ¿Se puede ser amigo después? Sí, yo soy muy amigo de mi ex. Menos de una con la que me casé, la primera, que tampoco la puedo nombrar, pero soy re amigo. Y ahora estoy separado con una niña de 12 y adoro a mi ex mujer, la adoro. La quiero mucho. Sí. Es una... hermosa persona. Qué lindo. Y sí, amigas tengo muchas. Amigas ex. O sea, dijo, amigas tengo muchas porque son ex. Amigas ex. Tenés pinta de Don Juan. Tenés pinta de... Me gusta. Me gusta. Hacemos música y magia. ¿Cómo? Para ganar chicas. ¿Sabés que varios músicos me dijeron lo mismo? Y yo empecé porque con la guitarrita ganaba. Y la magia. La magia imagínate. Carpa. Lo mío, si no fuera por la magia, no estaría con nadie. Es así, simple. Es que es real. Y es más, y agradezco que Ricky Maravilla me haya bajado un diente. Porque dicen que Dios le da pan al que no tiene dientes. ¡Vamos! O sea, ¡vamos con eso! ¡Vamos un corte! Muy bien, no me contentaste lo del amor equivocado, pero me encantó el remate. Vamos para las respuestas. Muy bueno el remate. Seguimos en Donde la Palabra y recién recordábamos todos los de acá, las manos mágicas que hace años pasaban en la televisión cuando éramos chiquitos. Sí. La cosa de la magia que tiene ese encanto, ¿no? Totalmente. Increíble. Por ahora les voy a dar una lección. Quiero que me digan qué elegirían y por qué. Bien. A ver, entre fama y dinero o libertad y tiempo, ¿con qué se quedarían? ¿Fama y dinero o libertad y tiempo? Yo libertad y tiempo tengo, así que... ¡Me encantó! Así que me quedo con lo otro. Perdón, la sinceridad. Digo, ¿seguir eligiendo lo mismo? ¿Tú? No. ¿Qué harías? Contame así, ¿no? Ya que elegimos, elegiste. Sí.
Decime qué harías. ¿Con la fama? Sí, sorprendeme. Con la fama y el dinero. Y la verdad que es... Aparte de con mil millones de personas. No, ¿sabes que no? No, creo que el dinero ayudará, supongo, pero no, a mí nunca me hizo falta. Y al mago me imagino que tampoco. Además yo hice magia también y admiro a los magos, me encanta. Soy amigo de muchos magos. Bueno, no importa, es otro tema. No, yo lo que haría es, de verdad. Fama y dinero, las dos cosas, vienen juntas. Dinero haría lo que hace, por ejemplo, Lucía Galán con su casa de recepción de niños golpeados. ¡Ay, qué lindo! Ella es una genia. Laburo. Lucía es increíble. Tremendo. Lucía y Joaquín, los dos. El Hogar Pimpinela, sí, El Hogar Pimpinela, que es maravilloso. Después León Gieco, que armó un hotel y traía músicos del interior y los producía. Hizo ese famoso concierto con gente con capacidades diferentes. De ahí surge Nahual Penisi. Y digo, wow, qué obra hermosa, qué obra maravillosa. Y además, hace poco hice la música de un documental que se llama Todos Somos Uno, que lo protagonizaba Martín Schiffer. Se iba por toda la Argentina buscando héroes anónimos. Bellísimo, como todo lo lindo no se vio. Estuve en el canal, en la TV Pública, ahora está en Contar. Yo lo vi, muy bueno. ¿Viste qué lindo? Muy bueno, muy lindo programa. Bien hechito. Con gusto. De gente que vos decís, son dioses en la tierra. Claro, claro. Es lo que yo digo, para mí el sentimiento es más fuerte que el pensamiento. ¿Y qué harías vos? Yo haría, puntualmente. A mí me gusta esa idea de irme al interior y rescatar talentos y poder becarlos, poder hacerlos que brillen. Hacerlas que brillen, exacto, que tengan una oportunidad. Con tu fama iluminarlos para que ellos... No, con mi fama no. Tu fama y tu plata. Con la plata mejor. No, las dos cosas, porque viene junto esto. Claro. Esto es una cajita feliz. Sí, dale, vamos con la fama también, porque la fama te abre. Obvio. Claro. Sí, pero vos... acordate que no tenés ni libertad ni tiempo. Podés estar adentro de una cárcel, ser el más famoso por estar en la cárcel, con todo el dinero en la cuenta bancaria, y estás atrás de las rejas. No estás libre, ¿eh? Sí, es verdad. Y te vas a acordar siempre que lo entregaste en el don de la palabra. El tiempo es. Vas a volver. No, es más, sí, ahora salía y ya... Obvio. Como, pero no como... era opción una cosa u otra. Sí, sí. Sí. Si ya tenés una cosa. No, está perfecto. Cada uno... Y vos, o sea... No, yo vos... preferiría el tiempo y la libertad, porque el tiempo no hay dinero que lo compre. Y la libertad tampoco. Dedícate a la música entonces, porque mira, tu compañero. A ver, la libertad no tiene precio. Partamos de esa base. No hay un precio que se le ponga a la libertad. Y el tiempo es algo que uno no puede comprar, porque el tiempo no se vende. Y el tiempo, una vez que pasa, no lo vas a recuperar más. Cuando a veces a uno le preguntan cuántos años tenés, yo respondo, bueno, en mi caso, no se rían, me preguntan cuántos años tenés, yo digo 38 años. Es mi edad, pero está mal decir que tengo 38 años, porque yo no tengo 38 años. 38 años ya los gasté, ya los viví. Bueno, tengo pero lo manera que es... viene. No lo tengo más, los 38. Tengo lo que viene. Claro. Yo si a vos te pregunto cuántos años tenés... No, lo que pasó ya no lo tenés. Ya los viviste, los gastaste. Y lo que viene tampoco lo tenés. Y lo que viene... No sé. No. Lo que viene es lo que vas a recibir. No lo sabés. Mira, me costó tanto cuánta plata fama tenés. Y dinero. No. Fama, no. Si es así, fama. Fama y dinero. No. No. Vos sabés que... bueno, la fama no la conozco. Dinero, uno se da cuenta a veces cuando tiene lo que quería, para qué poco te sirve, ¿no? Y sumando a lo que decía Martina, hay algo esencial. Cuando querés hacer algo que es profundo, que lo tenés que iniciar y llegar hasta el final. Tenía una frase de un chico responsable de una fundación en la provincia de Buenos Aires, en Lima. Dice, si lo vas a hacer, hacelo hasta el final. Y para eso necesitas tiempo. Para tomar contacto con situaciones o de extrema pobreza o ver las necesidades, hasta artísticas, si se quiere, de un grupo de personas, necesitas tiempo. El tiempo que no, uh-huh, que no es el laboral. Sí, pero lamentablemente, solo con el tiempo y ahí... Sí, ahora pero sabés que las grandes obras empezaron con tiempo y con claro, dedicación. Dedicación. Pero necesitas, lamentablemente necesitas algo que es el capital. Y bueno, lo llamo a Saldívar, que seguramente tiene, tiene capital. Fama y dinero. Pero esperá a ver si lo va a pedir. Ya, me parece que sí. Yo, tiempo y libertad para construir fama y dinero. Era fiel. Pero es lógico. Claro. Lógico. Pero lo que pasa es que en esta vorágine en la que vivimos,
uno trabaja para tener, no fama, aunque aquellos que están en el ambiente... Fama como lógicamente si fuese reconocimiento, viene, pero lo busca, no, lo busca, no, también no un comerciante ser, para ser una el cosa, mejor comerciante. Uno puede ser famoso, claro. O sea, viste que hay diferencia, uno es una celebrity, famoso, una persona... Pero conocida. Uno en su trabajo quiere ser reconocido, claro, en lo que haga. Estamos hablando de ser Gardel y ser Bill, claro, Gates. Exacto, eso. Te digo, fama y dinero. Pero necesitas cierta libertad para poder hacer, exacto, para construir precisamente eso que estás buscando. Vos querés todo, no, vos querés todo. Ahora, ¿qué es la fama, ¿podés ¿qué tener la fama para vos? ¿Qué podés tener todo. ¿Qué haría yo? Vos? Sí. No, yo a la fama y... el tiempo. Bueno, está bien. Fallido, eso fue un fallido. Un fallido. Sí. Fue un fallido. Totalmente. Pero no. Yo fama que no. Y dinero. A ver, no, yo te voy a explicar algo. Con la fama y con el dinero no podés comprar ni la libertad ni el tiempo. Pero teniendo tiempo y teniendo libertad, podés llegar a tener fama y podés llegar a tener dinero. No sé, porque no te sé. Puedo decir para algo. Al si revés, tengo plata, voy a tener tiempo para que alguien haga las, exacto, cosas de mi casa y me, claro, voy a pasear. A ver. Obvio. Y si tengo fama, viste, sí, vas a los lugares, no te cobran. No te cobran. O sea que no. Hasta la libertad la negocio. Y si ganas plata. La verdad, hagamos una cosa, hagamos, sí, un combito, nos juntamos de a dos, uno elige una cosa, el otro elige la otra y vamos, claro, y vamos. Igual a, vez, igual a veces la fama. Yo me acuerdo cuando Diego Torres tenía la casa allá en Bosque Peralta Ramos. Sí. Y yo tenía una casita ahí. Entonces, y éramos vecinos y amigos, qué sé yo. Entonces, un día le digo, che, mira, contraté a este carpintero que para hacer tal laburo me cobró... A mí me cobró el triple. Claro, porque claro, era... Él te va a decir que eso es la fama. Sí. Claro, te da no, y hay fama, no sé si estuvieron cerca de gente muy, muy famosa que es insoportable. Es imposible vivir. Bueno, eso, claro. ¿Qué trae la fama? ¿Qué trae? ¿Paranoia? ¿Qué trae? No, trae mucha gente mucha soledad, no deseada soledad, al lado. Sí, claro, totalmente. Claro. Son los famosos que se le acercan, los amigos del campeón. Claro. Y aparte, no sé si uno se pone a mirar, bueno, con los cantantes es muy, uno que presenta mucho, ¿no? Claro. Yo presento muchos cantantes. Y vos te das cuenta del séquito. Ay, vos te das cuenta, tremendo. Es muy notorio. Muy notorio, sí. ¿Quién está realmente con la persona porque le interesa, porque la cuida, y quién está para... Total, chuparle, o sea, la sangre. Exacto. Bueno, sí, en la película de Freddie Mercury es clarísimo, clarísimo que, ¿no?, tenía un enemigo oculto, el tipo que lo lleva a alejarse de los seres queridos y a esas fiestas y a esa decadencia fue este pibe que estaba con él. Estaba con él. Claro, que era su manager, ¿no? O sea, es el enemigo oculto. Yo te y aparte de ser una carga para uno, es para el grupo familiar. Yo tuve un momentito de fama y nada en comparación a gente realmente importante, grosa. Y me acuerdo que salíamos con mis familias, íbamos a comer, y era una situación totalmente incómoda porque todo el mundo te miraba y estaba atento a lo que hacías, sí, sí, o se te acerca la gente. Sí. Y realmente fue para mi familia, no fue algo muy agradable, no fue una experiencia muy linda. No, porque ellos no eligieron bastante eso. Incómoda. Claro, ellos el entorno, eso, más hijos, padres no eligieron eso. Exacto. Vinieron con el... No es que vos tenés un amigo famoso y decís, bueno, me lo fumo, ¿qué va a hacer? Vas a comer, no puedes hablar. Ahora, mi admiración para el que es famoso y aprende tanto como es Diego, el juego, claro, que, Diego, que puede, sí, vivir con naturalidad. Diego maneja muy bien la, claro, fama. Diego Torres es un tipo que... Entra acá y saluda a todo el mundo. Sí, o sea, aparte es... Una onda hermosa. Pero también ese una familia. Ese es el camino para... Para mí el secreto la libertad, es la familia. Para el tiempo, exacto, para la felicidad. Totalmente. Bueno, ¿vamos a un cortecito? Dale. Vamos. Dale. Muy bien. Por la fama, el dinero, la libertad y el tiempo. ¡Vamos! Ni siquiera no vuelvo, dice. Bueno, muy bien, seguimos en el don de la palabra y quiero hablar del golpe de suerte. De esa vez que de la nada se sintieron ¡ping! Que fueron ustedes. Yo le voy a contar. Una vez fui a un casting, estaba en España, era un casting de algo que iban a pagar mucho dinero, que eran apósitos femeninos, que es lo que comercialmente es lo que más pagan a las modelos, eso y otro. Todo lo que tiene que ver con intimidad se paga más, ¿no? A nivel mundial.
Y había unas chicas que eran unas diosas. Y yo dije, ¿qué hago acá? Yo, no me van a tomar. Me voy, ni ve. Bueno, le hice el casting. Me voy, estaba viviendo en España. Y hacía mucho calor. Entonces, me iba a comprar unas naranjas que eran muy ricas. Y dije, voy sin zapatos. Era más jipona, tendría 20 años, 18 años, 20 años. Voy por la calle y piso popó de perro. Horrible. No, 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 no. Lo peor es que estaba recién hecho ese popó. No, no, no. No, 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 no. No tengo palabras para decirles. Y dije, qué mala suerte. Y llego, caminé 20 metros, llego a mi departamento, que era un departamento que tenía que subir por escalera, aquello, y estaba en mi búnker, el tipo me dice, Vero, quedaste. Con eso me compré mi primer departamento. Claro. Con ese comercial. Qué bárbaro. Volví a Argentina y me compré el primer departamento. Eso fue mi golpe de suerte, porque la verdad que no lo esperaba y había gente que era 10.000 millones de veces mejor que yo en todo sentido, pero bueno, el golpe de suerte. Pasó, golpe de suerte. Pasó. Algo muy chiquito, pero que para mí fue importantísimo. ¿Viste esos momentos de bajón, que nada te sale y venís de una etapa sin laburo, de lo que querés laburar? Y dije, bueno, hoy tiene que ser el día, pero no había existido ninguna señal, nada. Y salí, me acuerdo, con 10 currículum y empecé a ir a lugares donde hacía 2 años atrás había dejado de ir. Entonces buscaba a Verónica y Verónica había viajado y otra persona ya no estaba más y se dedicaba a otra función dentro del canal o la radio. Y era ganas en ese momento de decir, los currículum los dejo en una esquina y me voy corriendo. Y dije, algo me dice que va a ser el día de suerte. Y empecé a recorrer los lugares y aunque no encontraba a la persona que iba a ver, entregaba el currículum y decía, mañana vuelvo. Y cuando me volvía, casi, digamos, vencido, me tomé el colectivo y la verdad me quedé dormido y me pasé. Y vi un cartel en la calle que hablaba de una radio que estaba empezando. Entonces digo, y yo me voy a jugar, me queda un currículum. Fui a la radio, que quedaba cerca, pregunté entre los comerciantes del barrio. Y cuando llegué, la respuesta esperada. No, mirá, ya está la programación armada, está todo funcionando y la verdad, hemos tomado todos los que queríamos y estamos convencidos de que es la mejor programación. Ese fin de semana, mi único laburo era de relator de fútbol infantil. Cuando estoy relatando uno de los últimos partidos, a las 7:08, viene a ese lugar el titular de la Liga de Fútbol Infantil de la zona. Y me dice, mirá, vi en tu currículum que relataba fútbol infantil y yo soy el director de la radio. Y el director de la radio me dijo, se abrió una vacante, dice, es para hacer un turno bravo, la madrugada, y ahí empecé y no paré. ¡Qué va! Y eso sentí, digamos, son esos comienzos que voy a decir, y sí, algo bueno va a pasar acá y creo que va a ser una buena señal para adelante. Me encantó lo de quedarte dormido, ¿no? En el colectivo, es muy cinematográfico. Sí, muy eso, porque ¿no? Encima estabas con los nervios, la adrenalina full, claro. con bronca. Y pasan esas cosas, que te quedas dormido. Y sentí que era un bebé, me quedé dormido y cuando despierto veo un afiche que me cambió, por lo menos del comienzo, ¿no? Qué lindo. ¿Martín? Bueno. Yo también venía soñando con un proyecto que había visto una película española que se llamaba El otro lado de la cama. Y dije, esto es teatro, esto es un musical, y lo tenía todo el tiempo dando vueltas, se lo comento a un amigo que es director. Hicimos la adaptación y nadie lo quería producir. Como si suele suceder. Entonces, voy a tomar algo a un barcito que hay en la calle Corrientes, que es muy tranquilo, muy lindo, dentro de un hotel. Y lo veo a Nicolás Vázquez. Y no los conocíamos. Sin conocernos, empezamos a hablar. Y le dije, mira, estoy pensando en esto. Y me dice, yo estaba pensando exactamente en el mismo proyecto. Vamos ya, y los dos. Bueno, Nico es muy especial, Nico es muy especial. Arrasa con todo. Nico es muy especial. Y bueno, se hizo, fue un éxito tremendo, tremendo. Qué increíble. Imparable, así tuvimos tres años de éxito total. Son cosas que se dan con las personas indicadas. Con la persona indicada. ¿Pablo? A ver, lo mío fue muy literal el golpe. Sí. Porque realmente yo recibo el golpe y ese golpe que recibo me cambió la vida. Me cambió la vida realmente. Porque yo toda mi vida empecé a estudiar la magia como un hobby. Luego me empecé a dedicar a animar fiestas, a animar cumpleaños. Pero siempre uno quiere tener ese reconocimiento popular. Y uno iba a hacer una función a un teatro,
iba, golpeaba la puerta de los canales, llevaba mi currículum, mi video, me invitaban a un programa, a los 3 meses me invitaban a otro programa, pero era insistir, 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 para algún día ser reconocido o tener un reconocimiento para poder vivir de lo que me gusta. Un día hay un casting para grabar cámaras ocultas, cámaras sorpresas, y yo me presento, no me conocían, sí sabían que era mago, y me proponen y me dicen, necesitamos que seas un mago, que le salga mal el truco, para hacerle una joda, una broma, a distintos cantantes de la movida tropical. Y empecé, se grabó un programa, se grabó otro, otro, otro. Uno de esos que se grabó fue la cámara oculta a Ricky Maravilla. Esa cámara oculta a Ricky Maravilla tuvo tal enojo que no le gustó la broma, me termina dando una piña, me termina partiendo un diente, hizo que al otro día todos los noticieros del país, todos los programas de espectáculo, sin saber mi nombre, claro, en los graphs pongan Mago sin dientes. Y a la vez Marcelo Tinelli en el programa un día decir al aire, ¿a dónde está el mago sin dientes? Sin decir mi nombre, yo te juro, ahí nació, de ese golpe, de esa piña, el mago sin dientes. Eso fue literal un golpe. Literal, fue un golpe y me cambió la vida. Hoy soy el mago sin dientes. Genio. Qué bueno. Mauricio. No, después del golpe de él, no creo que ninguna anécdota valga la pena. Yo soy convencido de que uno trabaja mucho para tener suerte. Porque en realidad la suerte viene del esfuerzo que viene realizando. Después es el golpe, ¿viste? Claro, pero no, yo no he tenido un gran golpe, he tenido algunos pequeños empujones que han venido producto del esfuerzo, de la casualidad, que me han ido orientando a lo que soy hoy, que hago lo que me gusta y que disfruto mientras trabajo. Pero golpe de suerte, golpe, así de, no sé, que me pegue ya alguien. Ya te va a tocar. O quedarme dormido en el colectivo, no me ha pasado. Lamentablemente no. Una combinación de suerte y casualidad, ¿no? Claro. Pero es la suerte la que manda, me parece. Claro, claro. Bueno, está por venir entonces. Claro. Me quiero que me diga dónde los podemos ver, leer, escribir, escuchar. Bueno, estoy todas las mañanas en Radio La Red a las 5 de la mañana, un programa periodístico en la previa de Luis Novarecio. A las 5 de la tarde, o sea 5 AM y 5 PM en FM Millennium, vuelo de regreso con un equipo hermoso, con Gisela, con Sergio Bernstein, con Claudio Suchovicki, la verdad una gente divina. Y los fines de semana en el Noticiero de América y por la mañana en A24 en vivo el sábado. Perfecto, buenísimo. Martín. Bueno, yo estoy por volver a las tablas, así que voy a hacer un concierto en el templo, que es el lugar de Patricia Sosa, que es un lugar muy lindo, con una gran técnica, pero va a ser en noviembre, así que bueno, ya lo voy a publicar, qué sé yo. Y después tengo obras en México, hice La Naranja Mecánica acá en Buenos Aires, con Franco Mazzini, fue muy bien, y se vendió en México. Así que y preparando el verano, que estoy ahí escribiendo algo con Cecilia Milone y con Nito. Y con Nito para Mar del Plata, sí, seguramente. Sí, perfecto. Y vino los dos. Y la Cecilia la amo y la conozco hace muchos años. Una diosa, es lo más, Ceci. Bueno, bárbaro. Pablo. Te cuento, ya estamos empezando los ensayos. Voy a estar esta temporada en Mar del Plata, en el Teatro Victoria, un espectáculo que va a ser La Escuela Encantada del Mago Sin Dientes. Es una parodia de lo que es Harry Potter, pero con el mago sin dientes. ¡Qué bueno! Vamos a estar de martes a domingos en el Teatro Victoria con una producción de Petón Producciones, que ya me contrata por segundo año. Ya estuvimos el año pasado, anduvo muy bien. Y es por eso que ahora vamos a continuar haciendo temporada en Mar del Plata. Perfecto, me encanta. Buenísimo. Ahí estaremos. Bueno, yo hago muchas cosas que no tienen visibilidad, pero la visibilidad la tengo. Por ejemplo, tengo un programa en Chakra TV, canal de la revista Chakra, un programa por semana donde hago todo lo que me gusta hacer y también hago salidas a veces en Chakra TV en el 9, es un programa agropecuario en Canal 9 de Buenos Aires. Bueno, buenísimo. Bien, muy bien. Bueno, chicos, qué gracias lindo por estar, me encantó tenerlos. Por favor. Gracias, salud. un placer conocerlos un poquito más. Muy lindo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta el nuevo Don de la Palabra, si les quiere, gracias.